Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en artes marciales. Vamos a continuar con la disciplina de judo. Hemos estado haciendo algunas clases donde estamos preparando lo que es las técnicas de derribe, inmovilización, estrangulación y palancas. En este caso nos vamos a enfocar a la cuestión de inmovilizaciones. Vamos a hacer como siempre nuestro saludo ritual. También vamos a hacer un poco de calentamiento y entramos en materia con esto. El día de hoy nos acompaña Naomi y Zoe, que son estudiantes de la preparatoria número 5, y está en quinto año y en sexto año. En el caso mío, pues yo soy el profesor de la Escuela Nacional de Preparatoria y también estoy aquí en CU los días sábados. Bueno, pues vamos a empezar con el saludo. Suárez. Pase. Ley. Date. Hey, muy bien. Como saben, entonces vamos a empezar con un calentamiento que va de arriba hacia abajo, que también lo podemos hacer de abajo hacia arriba. Empezamos con cuello al frente atrás, manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiando viendo a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acostando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, círculos 1, 2, 3, lado contrario 1, 2, 3, seguimos con los hombros arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, codos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manos a los hombros y estiramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Manos en la cintura. Hacemos círculos. 1, 2, 3. Lado contrario. 1, 2, 3. Muy bien. A un costado, vamos a estirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a poner brazos a la altura de la barbilla y giramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a flexionar el tronco hacia el frente, bajamos y vuelta a la cintura. ¿Ok? Empezamos. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Giramos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Continuamos, bajamos 1 y atrás 2, 1, 2, 1, 3, 1. 4, 1, 5, 1, 6,
1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Muy bien. Vamos a subir rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tocamos talones al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, vamos a subir los brazos y los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a continuar con el trabajo en el piso. Nos sentamos. Un poco separados. Un poquito para acá. Eso, ahí está bien. Vamos a sentarnos. Vamos a abrir un poquito el compás de los pies. Vamos a poner una mano de apoyo y giramos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a bajar la frente hacia el tatami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos vamos a apoyar sobre los hombros. Perdón, sobre los codos, y vamos a hacer bicicletas. ¿Listos? ¿Listas? 1, 2, estirando bien los pies. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abriendo y cerrando compás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiendo arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado contrario. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos sentamos bien. Eso. Ahora vamos a tocar. Vamos a estirar al frente. Y vamos a mandar los pies hasta atrás. Tratando de tocar el tatami. ¿Ok? ¿Listos? Fuera. 1, de frente. Y vamos atrás. 2, 2. Muy bien. 3. Eso es 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, tiempo. Ahora al frente vamos a abrir el compás. Al frente vamos a abrir el compás. Y atrás cerramos el compás. ¿Listos? 1. Vamos a tratar de que la frente toque el tatami. 2, 3, muy bien, muy bien. 3, 4, 5 y una última, 6. Bien, ahora cerramos el frente, abrimos atrás. ¿Listos? Empezamos. 1, 2, 3, 4, abriendo el compás, 5, 6, muy bien. Ahora vamos a abrir atrás y abrir al frente. ¿Listos? 1,
2, 3, 4, 5. Muy bien, una última, 6. Ok, muy bien. Nuevamente nos vamos a apoyar sobre los codos y vamos a hacer triángulo con los pies. Sí, eso, ahí cerramos bien, ¿sale? ¿Listos? Uno, cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer con los pies círculos. Uno, dos, exacto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo contrario, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Nos sentamos, abrimos el compás. Muy bien. Ahora un pie lo vamos a dejar estirado al frente. El otro vamos a agarrar nuestro tobillo y vamos a dar la vuelta así. Vamos a hacer círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí hacemos ambos dedos al frente y atrás. Uno, dos, su masaje, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. En la parte de arriba, cuando trabajamos, no hicimos dedos, hicimos algo muy general. Ahorita estamos haciendo lo de los tobillos, los pies, ya hicimos la cintura. Ahora vamos a trabajar un poco las manos, ¿no? Al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos las yemas de los dedos juntas y abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entrelazamos los dedos y hacemos muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahorita vamos a hacer ukemi, que siempre es importante todas las clases para recordar cómo debemos de caer en caso de que seamos derribados. Aunque hoy no va a ser el tema de hacer derribes, pero de todas maneras siempre es recomendable dentro del calentamiento poner el tempo caer. El ukemi, perdón. Empezamos, ¿listos? Al frente de las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, cuclillas. Vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, de pie. Es muy importante recordar
que cuando hacemos la caída hacia atrás, la barbilla pegada al pecho, para evitar que en nuestro caso la nuca golpee, en este caso el tatami, pero igual puede ser la duela, igual puede ser el piso. Entonces, muy importante siempre mantener la barbilla pegada al pecho. En cuestión de las manos, recuerden que es con la palma de las manos. Si lo hacemos lado contrario, nos vamos a poder lastimar lo que son los nudillos. Entonces, la palma de la mano hacia abajo. Continuamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuando hacemos las caídas de pie, es muy importante hacerlo como lo hicieron ahorita ellos, ¿no? Sin apoyo para levantarse. De esa manera van a trabajar un poco más el abdomen, van a hacer más fuerza en todo el cuerpo y eso es mejor. ¿Okay? Bien, como les decía, vamos a iniciar con las inmovilizaciones. Vamos a ver varias tomas, ¿no? Cómo hacerlas, ¿no? En este caso, Uke va a ser Zoe y Naomi va a ser Tobe, ¿no? Tu acostada. Así es. Para acá la cabeza aquí. Bien. Primero, algo muy importante, ella se va a poner con los brazos estirados. En este caso, Naomi se va a sentar a la altura de la axila de la compañera, ¿sí? Esto, digo, lo estamos haciendo así para principiantes, ¿no? Los pies hacia allá, la vista queda hacia allá. En este caso, su brazo derecho va a pasar por abajo de la cabeza de la compañera. Todavía no, ahí estamos bien. Su brazo puede quedar abajo o puede agarrar el doggy a la altura del hombro. El siguiente, su brazo va a ir a la altura de la axila, ¿sí? Y va a sujetar con el yudogi. Las piernas, ¿se acuerdan que estaban estiradas? Ahora vamos a semiflexionarlas, ¿sí? Esto nos va a ayudar a tener una mayor fortaleza cuando el oponente quiera salirse, ¿no? Cuando quiera salirse hacia el frente. Si se quiere salir hacia atrás, ella va a poder cambiar su mano, esta que está aquí, o bajar solo más la cabeza. De esa manera va a mantener. ¿Ok? Bien, entonces vimos ya los pies, vimos el brazo, cómo está sujetado. Ahora lo vamos a hacer lado contrario para que vean de este lado el brazo. Igual abrimos los brazos. Bien, tiempo. Otra vez sentada. Entonces, el primer paso es el brazo izquierdo, va a pasar por abajo, fíjense cómo está, ya agarró, ahora, flexionamos los pies y bajamos la cabeza, ¿ok? Ya vimos esas dos partes, ¿no? Y una más la vamos a hacer ahorita, de pie, la cabeza hacia allá. Igual, vamos a hacerlo de este lado. Primero, sentada hacia acá, ponemos el brazo del compañero a la axila, los pies y bajamos la cabeza, ¿ok? Esa es la forma. Entonces, ya vimos cómo queda el brazo, esta parte, la forma de las piernas, el brazo que agarra el judo, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con otra técnica, vamos ahora a empezar de ahí. De esa postura. Hicimos con Kesagatame, ahora vamos a hacer Kusure Kesagatame. ¿Sí? Igual nos ponemos misma postura, agarramos como si fuéramos a hacer con Kesagatame, ¿sí? Pero aquí viene la variante: el brazo que va al cuello no va a ir al cuello, ahora va a ir al otro brazo, a la axila del otro brazo, y este brazo puede quedar aquí o igual agarrar a la altura del codo. ¿Sí? Es Kusure Kesagatame. Ahora lo hacemos lado contrario.
Como ven, es muy similar. ¿Sí? No hay un mayor problema, ¿no? Bien, ahora vamos a cambiar a otra técnica, igual de la misma postura. Vamos a partir a Katagatame. Vamos a hacer Hon Katagatame primero, Hon Katagatame. Muy bien. De ahí vamos a pasar a Kusure Katagatame. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Son las dos que ya vimos. Tenemos que flexionar los pies. Flexionar los pies, eso, muy bien. Ahora vamos a cambiar a Katagatame. El brazo que tiene aquí lo va a pasar aquí. Vamos a pasar a Hon Katagatame. Pasa a Hon Katagatame. Muy bien, eso, muy bien. Cuando el compañero o la compañera se quiere salir, va a sacar este brazo y ahí lo va a llevar hacia su cara, ¿sí? La forma en que va a agarrar o va a sujetar, como si fuera hacer un saludo de hermano, ella va a agarrar sus dos manos, así, así, mira, así. Ajá. Ahí, muy bien, ahí puede estar sujetando. Ahora, aquí hay una variante. Su pie derecho, ahí quédate, yo voy diciendo, su pie derecho, ¿sí? Este pie derecho va a pasar a la altura de su costado, ¿sí? De sus costillas. De sus costillas, exacto. Este pie cambia, ¿sí? Pero lo vas a poner así, 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 contra sus costillas. Anda, ¿sí? Y es estirado y bajas la cabeza, ¿sí? Esa es otra forma que se usa más en competencia, ¿no? Esa postura, ¿ok? Bien, lo vamos a hacer del otro lado y vamos a partir de la inmunización de Hon Katagatame. Muy bien, la chica quiere sacar su brazo y lo lleva hacia su cara, a la altura del cachete más o menos, de la mejilla. En este caso su pie derecho es el que va a ir en contra de las costillas, estira su pie, ¿ok? Bien, así como estás, suelta. Este pie va aquí, a la altura de las costillas, ¿sí? ¿Sí? Y sujeta, muy bien, ok. Ahora lo vamos a hacer de lado, la cabeza así, ¿ya? Y lo hacemos de este lado. ¿Sí? Ahí estamos y vamos a poner el pie ahí y el otro lo estirando, la cabeza hacia abajo, ¿ok? Muy bien, ¿sí? Perfecto, muy bien, gracias. Ahora lo vamos a poner en diagonal, ¿sí? No, de este lado, igual, lo volvemos a hacer. ¿Sí? Esa es una forma. Ahí pasamos otra vez a Hon Katagatame. Esta es una forma normal de agarrar Hon Katagatame, pero cuando estamos en competencias, el movimiento es un poco más rudo, ¿no? Más fuerte. Esta mano puede alcanzar su pierna, agarrar el yudogi y sujetar, ¿ok? Yo no estoy estrangulando, no estoy nada, solamente estoy sujetando un poco más fuerte, ¿no? Y sí, puede ser también, podemos hacer palanca al codo, ¿sí? Aquí, con la otra pierna, nada más en la altura del codo, ¿sí? Ahí ya estamos haciendo palanca a su brazo, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar ahora con otra inmovilización que se llama Kamin Shihogatame. ¿Sí? Nos ponemos así, vas a pasar de aquel lado, muy bien, un poco más para acá, eso, muy bien, nos vamos a hincar frente a ella, eso, muy bien, aquí vamos a, vamos a agarrar, yo le digo como en cruz, porque eso es lo que va a hacer, ¿sí? Su brazo derecho va a pasar abajo de su cabeza, ¿sí? Lo bueno es que todavía apoya muy bien, se mueve muy bien. Bien,
El otro brazo, el brazo izquierdo, va a pasar entre la pierna, ¿sí? Y va a tratar de agarrar el faldón, la cinta, ¿sí? La cara puede ir hacia la cara de Uke o lado contrario, ¿sí? Pero debe de estar a la altura del estómago, ¿sí? Entonces nos hacemos tantito para atrás. Eso, ándale ahí. Ahora, aquí, si ustedes ven que ya tiene flexionadas las piernas, ahora las vamos a estirar y esa le va a dar un poco de mayor fortaleza. Va a abrir el compás, mayor estabilidad, tiene los dedos doblados de los pies, también le va a dar mayor estabilidad. Si ella quisiera girarse hacia ustedes, hacia donde está la cama, gírate un poquito, gira, déjala aquí, gira. ¿Sí? Ahí controla, ¿sí? Por eso no se puede girar. Pero si ella gira al lado contrario, ella tendría que recoger nuevamente, flexionar los pies para que no pueda sacar su cadera. ¿Ok? Muy bien. ¿Tiempo? Hicimos así. Está bien. Ahora vamos a hacer Kamin Shihogatame. Kamin Shihogatame lo vamos a hacer de este lado. Cuando es competencia, realmente la cara de Uke queda en el abdomen. En esta ocasión va a quedar a un costado, nada más, así. Ella va a pasar los brazos por debajo de sus hombros. Va a agarrar el yudogi, igual, misma forma. Puede mantener un poquito para atrás, la cabeza de cara de lado. Puede mantener las piernas flexionadas o las puede estirar como si hiciera Yokoshi Hogatame. Estirar, ¿sí? Ok, esto le va a dar una mayor estabilidad a Tori para con Uke, ¿sí? Ok, vamos a hacer ahora que la cabeza quede de aquel lado. Eso, ¿sí? Aquí, ok, entonces ya tiene sujetada la cinta. Está por encima, por abajo de los hombros y tiene una mayor postura. ¿Ok? ¿Tiempo? Arriba. Bueno, de esta técnica hay otra que se llama Usure Kamin Shihogatame, que la vamos a hacer igual, agarramos como Kamin Shihogatame, habla, ¿sí? Muy bien, muy bien. Si quieres estirar los pies, estíralos, ya está. Aquí lo único que va a cambiar es el brazo. Ese es el brazo. Esto nos va a dar el nombre de Usure Kamin Shihogatame, ¿sí? Y de esta misma postura partimos a Ushiro Kamin Shihogatame, que va a pasar sus pies hacia el frente, ¿sí? Esa sería la otra postura, ¿sí? Para mí esa es de las inmovilizaciones más fuertes, ¿ok? Muy bien. De pie. Bueno, nada más que tu querida Tori, de pie. Ahora vamos a tratar de hacer las inmovilizaciones sin perder el control de Uke. Pero antes de eso vamos a hacer una última más, que se llama Tate Shihogatame, que va a ser encima del compañero, de la compañera en este caso, ¿sí? Ajá, muy bien. Ok, si se dan cuenta, el agarre de arriba es de Katagatame y la parte, esta parte no la habíamos hecho, que es Tateshi encima del compañero, ok, ese es Tateshi Hogatame. Entonces vamos otra vez arriba. Ahora sí vamos a hacer una secuencia de todas las técnicas, ok. Vamos a empezar con Honkesagatame. ¿Ya vieron? Honkesagatame, muy sencillo. Pasamos a Usure Kesagatame, que nada más va a cambiar el brazo, muy bien, ¿sí? Pero como la chica se está moviendo mucho, entonces ahora va a ser Yokoshi Hogatame. Su brazo, ándale, va a... Yokoshi Hogatame. Su brazo va a pasar abajo, muy bien. El otro va a ser el entrepierna, este brazo de la entrepierna. Vamos a agarrar, eso, muy bien, muy bien. ¿Sí? De ahí vamos a pasar a Tate Shihogatame.
Muy bien. Y continuamos, hacemos cantada también. Pase por acá. Eso, muy bien. Ok. Y de ahí, otra vez, hacemos yoko shihoga también. Sí. Muy bien, muy bien. Siempre tenemos que hacer eso sin despegar el cuerpo de uke, ¿no? De ahí pasamos a kami shihoga también. A ver cómo le va a hacer, cómo le va a hacer, va pensando, está pensando. Sí, ya la tiene, muy bien, eso. Kusure kami shihoga también, únicamente tiene que cambiar el brazo, lo cambió de este lado, donde va a ser un poco incómodo para hacer. Uishiro kami shihoga también. Sí, eso, muy bien. Y de ahí pasamos a tate shihoga también. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, eso, perfecto, muy bien, ¿sí? De ahí otra vez a katagatame. Y katagatame con la rodilla en contra de sus costillas. Eso, muy bien. Tiempo. Bien, estas son algunas de las inmovilizaciones, sentada también. Son una de las inmovilizaciones que se usan principalmente, haga la redundancia, los principiantes, ¿sí? No es muy complicado cuando ya llevan un poco de tiempo. Ahora lo va a hacer Zoe, ¿sí? Y le vamos a ir diciendo, ¿no? Recuerden que ya tiene cinta azul, que no, no es chisme, pero ya le hicieron el examen, ¿no? Y es cinta marrón ya, ¿eh? Así es que es muy inteligente ya. Y muy buena en el judo, ¿sí? De competencia, ¿eh? Ahora vamos a hacer con quesada también. Muy bien, con quesada también. Y de ahí vamos a hacer katada también. El brazo lo pasa a la tuerca. Muy bien, eso. Muy bien, katada también. De ahí vamos a hacer tatei shihoga también. Encima de su compañero, de su compañera. Eso, perfecto. Y ahí vamos a pasar, muy sencillo, ¿eh? Yoko shihoga también, incluso. Muy bien, eso, muy bien. Estiramos el compás, eso, perfecto. ¿Sí? Miren, si ustedes se dan cuenta, su cabeza quedó muy del otro lado del cuerpo. Recuerden que debe quedar a la altura de su abdomen, de su pecho, ahí. ¿Sí? Ok, y ahí pasamos a con quesada también. Muy bien, ok, tiempo. Bien, una forma que yo hago para que se grabe un poco más fácil las técnicas es la siguiente, ¿no? Digo, ahorita ya se la saben, pero otra vez se acuesta Uke, que va a ser Zoe, la cabeza hacia allá. Y Naomi es la principiante, ¿eh? Es la que no sabe nada. Entonces ya le expliqué cómo tiene que inmovilizar. Ella inmoviliza, ¿sí? Flexiona sus piernas. Muy bien. Entonces ya eso ya le expliqué. Entonces, ¿cómo hago para que ella aprenda y lo haga cada vez más rápido? Entonces yo digo, cambio, y lo tiene que hacer lado contrario. ¿Sale? Fíjense, no le dije a ella, cambio, y ya lo hizo. ¿Sale? ¡Cambio! Rápido, tiene que hacerlo súper rápido. ¡Cambio! Ajá. ¡Cambio! ¡Cambio! Entonces aquí ya estamos trabajando lado derecho o lado izquierdo. Ok. Luego aquí viene un poco de dificultad. Le voy a decir, katagruma, kusure kesara también. Haz kusure kesara también. No, no, nada más cambio el otro brazo. Eso, muy bien. ¿Sí? Entonces yo le digo, cambio, con que sea también. Y ella tiene que cambiar, no, pero tienes que hacer el cambio del otro lado. ¿De acuerdo? Cambio, y hay que cambiar de lado, y haces con que sea también. ¿Ok? ¿Sí? Ahora le voy a decir, cambio, y va a ser yoko shihoga también. Cambio, yoko shihoga también. Muy bien, ¿sí? Cambio, con que sea también. Cambio, tatei shihoga también. Eso, rápido, rápido, muy bien. Cambio, katagatame.
Muy bien, cambio arriba abajo. Bien, ¿eh? Ok. Primero, con que se va a tardar. Siempre empezamos con esa, ¿eh? Para que no se sientan agredidos con las técnicas. Esa es la primera que enseñamos. Luego, kusure que se haga también. Nada más, nada, no he dicho cambio. Ah, solo la tengo. Sí. Bueno, bueno, ya. Cuando diga cambio, tiene que cambiar de lado y hacerla. Cambio, kusure que se haga también. ¿Sí? Ok. Cambio, con que se haga también. Bueno, si se dan cuenta, ella pues ya nada más salta, ¿no? Los pies. Normalmente cuando son nuevos y digo cambio, sueltan, se paran, cambian, se pasan del otro lado y se sientan, ¿no? Entonces, aquí ya lo que estamos viendo es que ya ellas ya agarraron la forma de cómo hacer más rápida la inmovilización, ¿vale? Otra vez, seguimos, ¿eh? Katara también. El otro brazo, Katara también. Eso. Kusure que se haga también. Muy bien. Cambio. Tateishi Hoga también. Tateishi encima. Eso, muy bien. ¿Y el brazo? Falta brazo. Eso, muy bien. Cambio. Yokoishi Hoga también. A ver, ¿qué les falló? Eso, muy bien, ok. Para eso son estos ejercicios, para hacerlo rápido, pero también ir depurando cada vez más la técnica, ok. Otra vez, cambio, con que se haga también. Cambio, kamishi hoga también. Kamishi hoga también, eso, muy bien. Muy bien. Cambio, ojo, que se haga también. Muy bien, tiempo. Vámonos, tapemos. Bien, si se dan cuenta, digo, hay varias opciones. Si quiere, seis, está bien. No, así está bien, parado. Si se dan cuenta, también son varias opciones para, en el caso de competencia, poder ganar una competencia por inmovilización. Son 20 segundos los que tenemos que sujetar al oponente. A su vez, si este oponente se quiere salirse, tenemos la opción de hacer la combinación de estas diferentes técnicas, como lo hizo Naomi en su momento, ¿no? Siempre y cuando no perder el control de, en este caso, de Uke o del oponente, ¿no? Siempre vamos a mantener esa postura que nos permita mantener sometido a Uke o al contrincante, ¿no? Bueno, con estas son las técnicas que yo quería enseñar el día de hoy. Parece que tenemos un poquito de más tiempo. Tenemos un poquito, entonces la siguiente clase que yo esté aquí con ustedes, vamos a ver algunas estrangulaciones y vamos a dar un pequeño avance, ¿no? Sentada. Sentada. Sentada, sentada. Ajá, ajá. Cuando estamos así, normalmente la postura de los pies es esta y esta. ¿Sí? La postura de atrás, queda un pie hincado y el otro está en la parte de atrás. Por ejemplo, aquí la técnica que podemos hacer es Hadaka Jime. Normalmente nosotros vamos a estrangular con esta parte, no con la parte que tiene más carnita, ¿eh? Sino donde está el hueso, es la que va a ir a la altura de la palma de la mano extendida, y la otra mano la agarra aquí, ¿ok? Aquí es muy importante que, en este caso, que sepa que cuando sienta la estrangulación tiene que dar dos golpes o tres golpes
puede ser también con los pies, puede ser con la mano, o también puede ser con la voz, ¿no? Decir me rindo, ¿no? Pero de preferencia tiene que ser que ella sienta, ¿no? Aquí, si está imposibilitada, puede ser un pie, y si no, me rindo, ¿ok? Sí, ¿ok? Ok, entonces, esa es cada kijime. Si se dan cuenta, ella va a jalar aquí, ¿sí? Ella puede bajar la cabeza, casi el cachete, o su mejilla con la mejilla de, y el hombro, atrás, ¿sí? Va a hacer este movimiento, su brazo al frente, y su codo está empujando su cabeza hacia el frente, y jala sus brazos hacia atrás, ¿sí? Lo hacemos despacio, eso ahí, ¿ok? Ahora, lo estamos haciendo con mucha calma, pero también lo podemos hacer un poco más rápido, ¿sí? Y inmediatamente Uke tiene que tocar. ¿Listos? ¿Ya ven? Ni siquiera me dio chance de decir. ¿Listo? ¿Listo? ¡Fuera! Eso, muy bien. Lo hacemos del otro lado. ¿Está? ¡Fuera! ¿Está? ¡Fuera! Bien, ahora, vamos a suponer que... ¿Sigues agarrando? Que Zoe tiene un cuello muy fuerte, ¿no? Ella puede deslizar ligeramente su pie hacia atrás, ¿verdad? Y girarlo un poco así, ¿sí? ¿Sí? Hacia atrás, o... aquí, aquí, y tu otro pie hacia atrás. Eso, y jalamos un poco hacia atrás, ¿ok? Eso es lo que también podemos hacer. Bien, cambio arriba abajo. Miren cómo ella ya se aprovechó, como ya vio cómo era, rápido agarró postura, para hacer la técnica. ¿Listo? ¡Fuera! ¡Fuerte, fuerte! ¿Listo? ¡Fuera! Lado contrario. ¡Fuera! Muy bien, otra vez. ¡Fuera! Muy bien, tiempo. Ok, de pie. Bueno, pues prácticamente con eso estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Para la próxima veremos algo de estrangulaciones y después veremos algo de palancas, que son muy importantes para una competencia, ¿no? También cuando hacemos el trabajo en piso dentro del entrenamiento que le llamamos randori, pues también es muy bueno, y es ahí donde vamos a poner en práctica toda esta variedad de técnicas que nos va a permitir ganar o someter al oponente o al competidor o a lo que, ¿no? Pues como les decía un principio, nosotros nos encontramos en la preparatoria número 5, tenemos un horario de 2 a 5 de la tarde, en dos grandes horarios, de 12 a 1 y media, hay un breve descanso y empezamos de 2 a 4 y media y concluimos bien a las 5. Ok, también estamos aquí en CU a partir de las 8, de 8 a 12, nos esperamos. El que no conozca el deporte, pues para que lo conozca; el que lo practicó alguna vez, pues que lo pueda seguir practicando; y el que ya hace judo, en alguna prepa o en el mismo reposo, pues también estamos abiertos que nos acompañen y de esa manera tener diferentes uques, diferentes compañeros con los cuales puedan tener una mayor diversidad de formas de defensa y de ataque que les sirva para su bagaje dentro del judo, ¿no? Pues nos despedimos, vamos a hacer el saludo ritual. Suare. Hacemos muxo, meditación. Muxo yame. Hace. Rey. Tate.
Hey. Bueno, pues hasta luego y muchas gracias. Gracias también a las autoridades que nos han permitido seguir con estos, con estas cápsulas sobre nuestros deportes. Gracias, hasta luego.